Hola, hola, mis niñas y niños grandes. Bienvenidos un día más a este vuestro canal Legoladas. Bueno, chicos, hoy venimos con esta maravillosa exposición que nos encontramos el otro día cuando dábamos una vuelta por el centro comercial Los Valles en Collado Villalba, Madrid, y nos encontramos de repente con esta exposición de Barbie en el cine y la moda. Habéis visto que la exposición comenzaba con esas Barbies de heroínas y luego siguieron con películas fabulosas y muy conocidas como My Fair Lady, aquí tenéis Vacaciones en Roma, Desayuno con Diamantes. Bueno, la verdad es que nos sorprendió porque pensábamos que era una exposición pequeñita cuando vimos el anuncio en la puerta, y sin embargo nos encontramos con todo esto que os estamos enseñando y que por supuesto decidimos haceros este vídeo para el canal y que vierais todas estas maravillosas Barbies expuestas. La verdad es que desconozco si es una colección particular o quién ha organizado esta exposición. Por lo que nos ha dicho una seguidora, es una exposición que ha estado en alguna otra ciudad, así que bueno, pues supongo que es itinerante, iba por diferentes centros comerciales. En este caso, aquí en el centro comercial Los Valles de Collado Villalba, la exposición va a estar durante todo el mes de agosto. La veréis, la podéis visitar hasta el día 31 de este mes. Fijaros qué bonita la colección de gris ahí, todos los personajes. Y bueno, pues nada, si tenéis un ratito y os apetece pasaros, pues la verdad es que a nosotros nos ha gustado mucho y no tiene desperdicio. Como veis, después de las primeras vitrinas que estaban dedicadas al cine, ya empezaron a salir las vitrinas temáticas dedicadas a la moda. Y también, como estáis viendo en esta parte, había la moda a través de los tiempos, y pues bueno, aquí veis por ejemplo años 50 y años 60, y después veréis del siglo XX, de algunos trajes más antiguos. En la exposición bastante cuidada, muy bonita, y bueno, siento mucho que tengáis que verla a través de los reflejos que salen por los cristales de las vitrinas, pero mejor, porque así no lo toca nadie y está así de bonita la exposición para que todos la podamos disfrutar. Fijaros qué trajes más cuidados y más bonitos que llevan estas muñecas. También podéis ver en algunas muñecas de esta exposición que vienen con trajes que han diseñado diseñadores de alta costura para esta muñeca. Esta es la muñeca modelo más famosa de todos los tiempos, y por supuesto los diseñadores han fijado en ella para hacer sus modelos de alta costura. Bueno, aquí estáis viendo trajes muy espectaculares de películas y de actrices emblemáticas como Liv Taylor, esa que veis ahí de Flashdance, etc.
También Disney ya ha hecho muchísimas de sus princesas con la muñeca Barbie. Tenemos pues Cenicienta, Maléfica, ahí estáis viendo a Blancanieves y no podía faltar en esta exposición. Betty y Vilma Picapiedra me gustaron especialmente. Los trajes de Piratas del Caribe también me parecieron una auténtica joya. Las sagas más famosas también tenían cabida en esta exposición. Y esta colección del Mago de Oz era pura fantasía. La estupenda colección de Crepúsculo también estaba aquí al completo. Y quien tuviera estos magníficos Barbies y Kens de Celebrities, tanto de Elvis como de James Dean y todos estos personajes emblemáticos, me encantaría que fueran míos. Espectacular la colección de Lo que el viento se llevó y esos trajes tan fabulosos. Y otra colección que me encantaría tener son los personajes de Mary Poppins con esos vestidos, son divinos. Y hasta aquí esta exposición que me ha sorprendido y me ha gustado y bueno, pues que quería compartir con todos vosotros. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si es así, dame tu like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!